Hola, Aide, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, profe? Muy bien. Encantada de estar nuevamente aquí con ustedes. Y este día tenemos información bien interesante, porque aparte, Híjole. a usted le gusta mucho. Ya me Está contó. increíble, está increíble. Vamos a hablar de las artes marciales orientales. Y es que precisamente es un tema muy apasionante por diferentes experiencias que tenemos ambos dentro de nuestras familias, pero aparte se han estado desarrollando investigaciones en la Universidad de Madrid, en donde se dice que los practicantes de estas artes marciales mayores de 40 años, pues tienen mayor coordinación y también retención al practicar estas artes Capacidad de marciales. concentración es una Así cosa es. muy importante. La doctora Mónica Pinillos es la impulsora de este trabajo de investigación y ella hizo un estudio en personas que practican artes marciales orientales, en personas que practican otros deportes y en personas que no practican ninguno, encontrando diferencias muy significativas entre ellos. Una de las grandes diferencias es la capacidad de anticipación, es decir, si alguien ve que algo va a ocurrir, puede anticiparse a ese acontecimiento, prevenirlo, como el hecho de subir una escalera, bajar de un autobús, defenderse de un ataque imprevisto, de un asalto, por ejemplo. Y esto hace que las personas que practican artes marciales hayan desarrollado esta capacidad de anticipación más, según Mónica Pinillos, que quienes practican otros deportes y mucho más, por supuesto, de quienes no tienen una práctica deportiva como antecedente. Así es que usted, televidente, que está interesado en practicar alguna de estas artes, debería de acercarse porque sin duda es muchísimo, muchísimo mejor practicarlas para el bien de la salud. Sí, porque además tenemos la creencia, sobre todo en Occidente, de que estas artes marciales deben ser practicadas desde la primera infancia y que de no ser así, pierden como su efecto restaurador en el organismo. Bueno, pues Mónica Pinillos lo dice, esto no es cierto. Sí es verdad que es mucho mejor empezar a practicar no solo las artes marciales, sino cualquier otra actividad física desde la infancia, pero no es absolutamente indispensable para mejorar las capacidades físicas. Y esto no es solamente una especulación. De hecho, Mónica Pinillos hizo un trabajo en 55 personas que tienen una cinta inferior a la cinta negra, en 110 personas que ya obtuvieron la cinta negra y en 110 personas que practican algunos otros deportes. De manera que estos 275 deportistas de Indias, digamos así, pues le sirvieron a Mónica para obtener conclusiones que a todo mundo nos pueden interesar. Así es, y hace un momento comentábamos que es bien importante la práctica de estas artes marciales y los resultados que tienen como deportistas que están desarrollando esta práctica, ya que no causa efectos o no daña el cuerpo una vez que se está practicando. Sí, en efecto, esto es algo que obviamente no está en el trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, pero que podemos observar en la calle, en nuestras familias, en nuestro entorno. Muchos practicantes de algunos otros deportes, baloncesto o balompié, boxeo, Atletismo. atletismo, pues tienen daños provocados por la mala práctica, seguramente. Sin embargo, el desarrollo de las capacidades en las artes marciales orientales, sea el taekwondo de Corea, sea el kung fu de China o sea el karate de Japón, pues no vemos estos efectos. Hay personas envejecidas practicando estas artes marciales que, sin embargo, no tienen efecto sobre su salud, sobre sus articulaciones o sobre su musculatura y que han desarrollado una mejor y mayor capacidad de concentración, lo cual es muy importante para prevenir enfermedades como el Alzheimer. Y hay un dato muy interesante que revela el estudio de la doctora Pinillos, y es que los practicantes de las artes marciales pueden responder ante un efecto externo con una velocidad de 27.71 metros por segundo, mientras que los que no practican lo hacen en 37 metros por segundo, mucho más lento, un 30% más lento. De manera que esto es una cifra que hace evidente el beneficio de la práctica de las artes marciales orientales y en general, pues, de la actividad física. Pues ahí tiene usted unos datos muy interesantes y lo invitamos a que se levante de su silla y vaya a practicar artes marciales. Vámonos a practicar, Aide. Vámonos. Bueno, Muchísimas gracias. nos acompaña esta vez mi compañera Aide Santillán. Juan Antonio Pérez. Hasta la próxima.